buenas tardes. Bueno, primero de todo agradecer a Mirza Bellic el esfuerzo que ha hecho hoy. La verdad es que nosotros ayer por la noche dábamos por descartado su presencia porque la ecografía daba una micro rotura clara de que él no podía jugar y él ha asumido el riesgo y ha querido jugar para ayudar al equipo, y yo creo que eso ha sido una de las piezas fundamentales también a nivel de motivación para que el equipo viera que, pues bueno, Mirza, que acaba de llegar, pues también está involucrado de una manera muy grande en los objetivos del equipo, ¿no? Que no son otros que competir cada día, como yo creo que lo hemos hecho hoy bastante bien. Por otra parte, yo creo que los dos primeros cuartos han sido muy buenos. Quizás hemos tenido un pelín de mala suerte entendida, como que en los momentos que podíamos romper el partido no lo hemos hecho del todo. Incluso en el tercer cuarto hemos tenido dos o tres situaciones que nos hubieran alejado más allá de los 20 puntos, pero sabemos, como hemos visto en los últimos partidos que ha jugado Juventud de Badalona, incluso en el último que jugó en Barcelona, que cuando va a 20-16 abajo, pues su gran uso de la línea de tres puntos le hace valedor siempre el respeto por los demás equipos, ¿no? Yo creo que lo hacen muy bien, y en el momento determinado que ellos tienen una opción mínima de poder tirar de tres, lo hacen y tienen un acierto muy grande, como el que han tenido en el tercer y cuarto cuarto. Por lo demás, yo creo que hemos defendido mucho mejor, excepto los, digamos, los 7-8 primeros del tercer cuarto, que no es que hayamos defendido mal, pero no hemos dado un paso adelante quizás en las últimas rotaciones. Pero por lo demás hay que estar contentos y disfrutar de una victoria que obviamente yo creo que era importante para ningún objetivo más para mí que el que volver un poco a la senda de la victoria, ¿no? Después de haber perdido, no de una manera inesperada, porque creo que Estudiantes hoy ha ganado de 30 al Sevilla, sino de por una situación de que no nos encontramos a gusto contra Estudiantes y queríamos encontrarnos a gusto en Miribilla. Sí, me acuerdo, sí. Bueno, yo soy totalmente contrario a lo que dices ahora. No estoy absolutamente en desacuerdo con esa frase. No, yo creo que siempre lo he dicho, y creo que entiendas lo que voy a decir, Igor. O sea, los partidos no se ganan en el último cuarto, se ganan con un transcurso de momentos que hay antes de ese partido, un trabajo previo. El trabajo previo hecho contra Estudiantes no tiene absolutamente nada que ver con el que hemos hecho, contra Estudiantes no tiene nada que ver con el que hemos hecho hoy. Hemos hecho mucho mejor baloncesto, hemos tenido mucho más equilibrio, hemos hecho muchas mejores defensas, hemos estado 16 puntos arriba una vez, nos han remontado a 10, hemos vuelto a 18 puntos, a 19 puntos, y es verdad que nosotros, y yo creo que es una cosa que solo con escucharme entenderéis lo que tenemos problemas físicos, tenemos jugadores que no están al 100% de su nivel físico y que no nos permiten en algún momento dar un punto más de agresividad en esas situaciones en las que no deberían bajar las situaciones del marcador y bajan. Pero creo recordar que ha habido dos o tres situaciones cerca del aro que no hemos podido meter, pero como otros días metemos, y repito que no podemos, es imposible renunciar, igual que no hemos renunciado a un tiro de Alex Suárez, que ha sido fundamental para ganar, no vamos a renunciar a dos o tres triples de Darius Bertans cuando está casi solo en momentos de partido fundamentales, ¿no? Entonces, por eso digo que no se parecen, Sí es verdad que en la cercanía del rival hay una cosa parecida, pero yo creo que mentalmente hemos estado muy bien para aguantar esa presión, porque ellos han jugado con esa presión también. Sabían que teníamos en mente que cuando se fueran acercando, incluso podía parecer que se iban a poner en zona al final también, para recordarnos todavía en algún momento lo del otro día, ¿no? Pero no ha sido así. Yo creo que hemos sacado el partido bien, ¿no? Y una distancia de 8 o 10 puntos que creo que está muy bien y hay que felicitar a los jugadores. Yo creo que sí, yo creo que, pero no porque no estén bien físicamente, sino porque ese estado físico no permite a este tipo de jugadores que son especialistas en este tipo de cosas de las que estamos hablando, hacerlas de maravilla. Entonces, cuando pasa el tiempo, luego tienes problemas durante diferentes partidos con las faltas que has de gestionar como puedas, pero cuando estás vinculado a este tipo de faltas y tienes que poner a jugadores más tiempo del que tienes que poner, pues a veces tienes estos problemas, ¿no? Yo creo que hoy, por ejemplo, Dejan ha estado mejor, hasta mucho más fiable, hasta mucho más seguro, y cuando él está seguro es más conocedor de las reglas, defiende mejor, nos ayuda al rebote, como llevaba 4 al descanso, por ejemplo, y yo creo que solemos de recuperarlo, pero para ese jugador de rotación que estamos hablando tiene que ser fiable, y de ella no hoy lo ha sido. En cambio, yo creo que otros no estamos al nivel físico y tenemos que ponernos, pero no estamos al nivel físico seguramente porque se han recuperado antes de lo que tenían que recuperarse, ¿no? Yo creo que es obvio que Axel no está bien, pero se va a poner perfecto. Lo que pasa es que lo que hace en pista nos ayuda muchísimo más que si no estuviera, ¿no? Lo que pasa es
que claro, Axel seguramente si está al 30% 40% más de lo que está ahora, no es que no lo recuperen, porque no es culpa de Axel, sino que todo el grupo trabaja mucho mejor, es lo que quiero decir. Somos un equipo que la defensa, cuando hay un eslabón o dos que tienen un límite de llegar tarde o que hacen algo que el compañero no se espera, pues sufrimos, y hoy hemos sufrido porque ellos han estado súper bien desde la línea de tres para remontar el partido, súper bien, han tirado muy bien de tres. No, Alex Ruf hoy yo creo que el otro día yo creo hizo un buen partido, hoy ha empezado regular y de ella lo ha hecho mejor, y yo creo que y luego que hay momentos en que los jugadores no alcanzan tampoco una plenitud a nivel de acierto, que creo que es comprensible, que por eso a mí no me preocupa, pero sí que quiero decirlo, sobre todo para que ellos estén tranquilos, ¿no? Yo creo que no es normal que Kleb Hanna falle la cantidad de tiros que está fallando últimamente, pero es que me da absolutamente igual, porque él rinde con el resto de cosas a un alto porcentaje. A mí lo que no me gusta es que Kleb falle y no sea consciente de la defensa que tiene que hacer, o intentarlo por lo menos, como yo creo que es consciente de ello, ¿no? Entonces, los jugadores tienen altos y bajos como todos, y hay que respetarles y ayudarles para que mejoren y mantener la unidad grupal para poder ganar este tipo de partidos. Sí, Rafa. Sí, lo que pasa es que es verdad que ha habido un momento que quizás por la situación de faltas que se ha originado en el tercer cuarto ha alargado en demasía su rotación, y eso puede que nos pueda en algún momento perjudicar. A Desmond Bruno no es un jugador en este momento para tener 10 minutos seguidos en el tercer cuarto que ha estado, pero quizás solo su presencia, aunque físicamente no estaba al 100% en ese momento, era suficiente con el quinteto que tenían ellos en pista, ¿eh? Si hubiera sido diferente, hubieran jugado más situaciones de pick and roll, de bloqueo directo, seguramente hubiéramos tenido que cambiarlo, ¿no? Pero es verdad que al final, como otros días no acierta, hoy ha acertado también en tiros que son propios de él, que son provocados por una situación de bloqueo directo, una continuación, o ayudas o no ayudas, han ayudado un poco, y además Alex Monbrue es un jugador que no necesita la misma distancia para tirar que otros, porque tira de palanca desde arriba y le es cómodo para tirar. Si les hubiera fallado, estaría igual de contento porque los hubiera asumido, porque es el jefe, es el capitán, es el que se juega esos tiros y el que estamos contentos que lo haga cuando mete y cuando los falla. Cuando los falla estamos igual de contentos, como el otro día contra el Barcelona, que tiró dos o tres para intentar remontar y los falló por su estado físico, se quedaron cortos al final, ¿no? Porque jugó más de lo que tenía que haber jugado seguramente, ¿no? Pero estamos encantados con Alex Monbrue, lo que tú dices, ¿no? Qué decir de él, pero quiero explicar esto porque estamos siempre con él, cuando falla y cuando mete, es fundamental para nosotros. Sí, ¿alguna pregunta más? No, bueno, feliz año a todos.